Buenas tardes y bienvenidos al partido. Soy Juan Carlos Rivero y aquí conmigo para comentar este partido está el que lo sabe todo, Iñaki Cano. Iñaki. Buenas tardes, Juan Carlos. El ambiente dentro y fuera del estadio es espectacular, así que todos estamos esperando ansiosos el comienzo del partido. Estoy seguro de que ambos equipos nos ofrecerán un gran partido, ya que muchos de los jugadores no querrán decepcionarnos, aún en partidos de exhibición como este. Comienza el partido. Esperemos ver un buen encuentro de principio a fin. Bueno, aquí hay mucho jugador con gran talento, así que creo que veremos un encuentro muy atractivo. Entró en falta, el árbitro indicó tiro libre. No entró. Le quitó ese balón. Tocó bien y acabó con el peligro. Busca ayuda ahora. Lento. Bruscamente cometiendo falta, tiro libre. Amarilla, es la primera tarjeta que recibe hoy, así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro. Ahí perdieron el balón. Han despejado. Luis Jiménez. Ahí, se adueñó de la pelota. Y Nakamura. Avanzó con el balón. En este centro tienen una buena ocasión para abrir el marcador. El balón salió, es saque de puerta. La desplaza a través de la defensa. ¡Desde lejos! ¡No! El tiro no fue muy bueno. Salió desviado por el poste izquierdo. Bueno, muchos creyeron que ese tiro iba dentro. Y menudo gol habría sido. Nakata. Buena acción para hacerse con la pelota. Demostró grandes cualidades defensivas en ese corte. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Eso hay que sancionarlo siempre.
y golpea con gran fuerza. El árbitro concedió tiro libre en una posición muy favorable. Han malgastado sus opciones. ¡En el área! Le quitó el balón y frenó el ataque. Defendió muy mal, le robaron la pelota. Lo hizo bien en ese robo de balón. ¡Ahí va el disparo! Despeja. Busca espacio por el lado izquierdo. Defensa férrea y sin fisuras. No llegó ni a alcanzar el balón. Tiro libre. Nakamura. Le paró de forma antirreglamentaria. Paró en seco el ataque rival. Ese lo cortó. Se fue, por lo que es saque de puerta. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Ahí, se adueñó de la pelota. Nakamura. Ahí, le quita el balón. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. Parecen imbatibles. Qué excelente forma de defender. Ganó la posesión con valentía. ¿Merece la pena atacar por la izquierda? Se adelantó y lo interceptó. Está arrasando. El defensa lateral izquierdo necesita ser ahí muy rápido. ¡Va al centro! ¡Utiliza su cabeza! Bastante fácil para el portero. ¡Iba a pegarle! Adelantándose, el portero cogió el balón. Sigue el empate y no parece que ningún equipo pueda marcar antes del descanso. Y Nakamura. Perdieron la posesión. Lo importante es no perder el balón. Continúa su carrera por la izquierda. Están avanzando bien por la izquierda. ¡No! ¡Eso nunca acabará dentro de la portería! Bueno, me pregunto si quiso golpear con efecto y le salió mal. Nakamura. Impuso ahí su autoridad y alejó el peligro. Es duro desde lejos. Final de la primera parte. Ambos entrenadores tendrán ahora las habituales charlas con sus respectivos equipos. ¿Cuál es tu análisis del partido hasta ahora, Iñaki? Están decepcionando porque no mueven el balón por todas las zonas del campo. Así que me sorprende que hayan podido mantenerla igualada. Ya estamos en el segundo tiempo con, ojalá, otros 45 minutos de buen fútbol. Veremos qué equipo puede dominar en la segunda mitad. El ataque fue inútil. Maldonado. Siguen en posesión de la pelota y avanzando a portería. Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Le arrebató el balón. No se entendieron entre ellos.
¡Golpea! Necesitan enviar un buen centro. ¡Lo ganó en el aire! ¡Ay, lo mejor fue intentarlo aunque el disparo se le fuera tan alto! El que centró ese balón lo hizo magníficamente y creo que el delantero hizo bien en intentar cabecear. Fue una lástima que no entrara. Han despejado. Maldonado. Buen pase en profundidad. Sin peligro a las manos del guardameta. Mar González. Carga ilegal, indicó tiro libre. Busca a alguien que le ayude. Yanagisawa. Así hay que defender. Para el árbitro no fue falta, el juego continúa. Supo muy bien dónde tenía que estar. Le quitó ese balón. Estuvo muy listo para cortar el pase. Les quitaron el balón. Está arrasando. Por la izquierda. Dificultades para la defensa por la izquierda. Buena salida al contragolpe. Por la banda derecha. Buena jugada con ese pase peligroso en profundidad. Lanzó el balón hacia el borde del área. Le paró, pero fue en falta según el árbitro. Ahora tienen ellos la posesión. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Yanagisawa logró alejar el peligro. ¿Qué puede hacer ahora? Magnífica intercepción. Busca ayuda ahora. ¡Nakamura! No encontró suficiente precisión en ese disparo. Bueno, parecía un disparo bastante peligroso. Seguro que lamentarán no haber podido marcar desde ahí. Ahora podría centrar. ¡Remate con la cabeza! Otro intento. Desde ahí no pudo disparar bien a portería. La defensa le dejó tirar. Tienen que estar más atentos. Continúa su carrera por la derecha. Intenta abrir la defensa. Pase en profundidad a la banda. Mantienen la posesión y atacando desde ahí. Se hace con él. ¡Y le pega fuerte! El tiro salió desviado por el defensa. Lucharán por ese balón en el centro. Justo por encima del larguero. Cinco minutos más los que añada el árbitro es todo lo que les queda para que puedan marcar algún gol. Ahí está Nakata. Por la banda derecha. Lo derribó, pero el juego continúa. Ahí ganó la posesión. Les quitaron el balón. Todavía tiene mucho que hacer desde ahí. Despeja. Entró por el contrario, el árbitro ha indicado tiro libre. Hacen bien en mantener la posesión. Ahí lo paró en seco.
El árbitro ha pitado el final de la segunda parte con empate en el marcador. Si nadie logró adelantarse en 90 minutos de juego, ¿podrá alguien hacerlo en la...? Estamos en la primera parte de la prórroga. El empate se veía venir mucho antes de terminar los 90 minutos, Iñaki. Y la prórroga era inevitable. Sí, Juan Carlos, sí. No parece que haya mucha diferencia entre estos dos equipos. Frenó ese ataque. Busca a alguien que le ayude. Le quitó el balón y frenó el ataque. Yanagisawa. Fukunishi. Aguantan bien con el balón. La pasa al portero. Conservan bien la posesión del balón. Necesita poner a prueba al portero. ¡Oh, sí! ¡Entró! ¡Gol! Han abierto el marcador con un gol bastante tardío. Justo antes de terminar el primer tiempo de la prórroga. 1-0, por supuesto que querrán mantener esta ventaja. Ahora tienen ellos la posesión. Le quitó bien el balón. Todavía con la pelota. No tiene a nadie a quien pasar. Levantó la banderola por fuera de juego. Creo que la decisión es acertada. Takahara. Nakamura. Conservan bien la posesión del balón. Avanzó con el balón. Necesita ver portería. Se alejó el peligro. Y así llegamos al final del primer tiempo de la prórroga. Así que después de los primeros 15 minutos de la prórroga, todavía no sabemos quién va a ganar este partido. Ha sido un partido tan espectacular, Juanca. Ha sido imposible encontrar un ganador hasta ahora. Veamos si la segunda parte puede darnos un vencedor. Mar González. Buen corte de balón que frustra el ataque rival. Tenía que haber soltado antes la pelota. Lo envía en diagonal hacia la banda. Ese es un despeje muy oportuno. Busca ayuda ahora. Buena ocasión para otro gol. Todavía ahí con buenas posibilidades. Y dispara. Esa es para el portero. Ahí le quita el balón. Si envía un buen centro, podríamos ver el tanto del empate. Pudo enviar el centro, pero nadie llegó a alcanzarlo. Ahora tienen ellos la posesión. Takahara. Indicó tiro libre en una zona peligrosa. Puede costarles caro. Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Valdivia. Y digo yo, ¿podrá sujetar sus nervios? ¡Sí! ¡Entró el segundo! Es difícil que puedan perder ahora este partido. Justo antes de terminar el segundo tiempo de la prórroga. Al palo derecho y adentro. El delantero y sus compañeros respiraron por fin tranquilos cuando entró ese gol. Claro que con esto. Aunque ahora van 2-0, no deberían confiarse. Mar González.
Están avanzando bien por la derecha. Defensa muy sólida dentro del área. El árbitro pita y final, final del partido. Lo han logrado, magnífica victoria para sus aficionados y el entrenador, que estarán muy satisfechos con la gran actuación de sus jugadores en el día de hoy. ¿Cuál crees que fue el factor decisivo, Iñaki? Pienso que fue su determinación lo que les dio la victoria. Y con esto terminamos esta tarde nuestra retransmisión. Gracias a Iñaki Cano, que nos acompañó durante el partido. De nada, Juan Carlos. Hemos pasado una buena tarde de fútbol. Y os deseamos a todos muy buenas tardes.